Soy un poco extranjera, pero apasionante, seguramente no. Pero desde el punto
parte filosófico, cuando yo, cuando hicimos un análisis de la filosofía, del surgimiento, de todas estas cosas que tienen que ver, también es un hecho creativo Pericles, cuando en su gobierno se construyen todas estas cosas y que además de construirlas, una continuidad y una permanencia. O sea que es como, no, la aventura de la creatividad está en todas las cosas, ¿no? Entonces el valor este de mi gusto también está dentro de un criterio estético que decir, bueno, yo puedo decir todo, puedo tener toda la formación, ya que puedo tener todo, todo, todo. Y en definitiva juega, me gusta o no me gusta. ¿No? Es de la poesía. Ella es poeta, nuestra amiga que es poeta, se llama Adriana Manetti. Patricia Echeverri me viene a decirle que sí, que yo estaba hablando recién. Y no sé vos qué opinas de tu aventura de la creatividad. Lo que creo que son algo que estoy sabiendo lo que vos estabas planteando, ¿no? Es como el lugar indescifrable, porque si fuera descifrable en ese mismo instante, moriría. Es el punto para mí de quiebre o es el momento de contradicción. Creo que inclusive es una forma de comprender la existencia, ¿no? O sea, la creatividad es esto. Y creo que eso es lo que define cualquier obra, cualquier interpretación, cualquier danza. Es por eso. Tripartición, los tres significados. Exactamente. Imposible de entender. Bueno, pero vamos al más sencillo. Sí. Justamente te comentaba en esto de la subjetividad, ¿no? De la comprensión del texto, como te acabo de leer, relacionado con lo que decías, que bueno, que la obra de arte es significativa para nosotros, o sea, significa para el otro, ¿no? Y en esa medida de que es significativa para el otro, es abierta hacia esa cuestión de la institución, o sea, lo nuevo, el reordenamiento de la hipótesis diferente de la que viniste, pero del acto creativo hacia una novedad, ¿no? Bueno, es significativa para los demás, eso es lo que la hace y la instala desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista semiótico, ¿no? Vos sabés que yo voy a contar una pequeña anécdota. Tuve la posibilidad de estar frente a un hombre. ¿Ah? Claro, y yo viste veía, lo conocía el cuadro, lo conocía desde la foto. ¿Cuál era? La que va a ver. La consagración de la vida. Y esto que yo te estoy diciendo, la comprensión existencial, ¿no? Fue, yo me quedé, entonces como si era como si sí, como el signo. Como si el mundo se me volviera, o sea, se me reveló. Justamente, Claudia, una amiga que
viajó a Europa, se quedó extasiado con el cuadro y se puso a llorar porque le produjo. O sea, ¿qué pasa con la obra de arte que produce esto también, ¿no? Es decir, este atractivo que tiene, que no tiene tiempo. La Gioconda no tiene tiempo. La Gioconda es algo que se ha mirado por millones y millones y millones de personas, y eso es un ícono, un símbolo, una estructura que no pasa, no tiene hoy, no tiene mañana, no tiene. Sí, como que, claro, es símbolo y lo que significa. ¿Es temporal o atemporal en una obra? Sí, tengo una experiencia con mi propia hija, ¿no? Viajamos y habíamos llegado por primera vez a Florencia. Y yo no sabía que a mi hija le gustaba tanto y la conmovía tanto la escultura, ¿no? Y la veo y ella estábamos en la plaza frente, íbamos caminando a su duomo. Y la veo y empieza ella así. Llora. Dice, no puede ser tanta belleza. La verdad que todavía me pongo peluda, porque descubrí un nivel de sensibilidad en ella. Y yo pensé, digo, bueno, nunca le gustará ni pintura ni nada, pero no, he pasado por otro lado. Cada cual tiene una faceta con la cual vibra, ¿no? Y bueno, ella había estudiado sobre lo que le interesaba de escultura y la vi llorar por la escultura, cosa que no me imaginé jamás. Fue un desayuno maravilloso, digo yo. Claro, lo que pasa es que es justamente esto, que es atemporal. Hay obras que son atemporales y que construyen una identidad. No importa que no tengan que estar de una manera con la literatura, porque la música también produce esto. De hecho, la música es apasionante, ¿no? El ámbito de la música, que a pesar del tiempo y el paso de las novedades y de lo que es moderno y lo que es resignificado, cae siempre, está Mozart o está, no sé, Piazzolla, Wagner, siempre va a estar presente, o Schumann, ¿no? Va a tener una concentración, vamos a vivenciar esto que se cambia. Que es por lo que luchan todos los artistas. Me trajo a la mente este recuerdo, ¿no? Como que la obra dice que está completa cuando hay otro que la mira. Y me parece que la creatividad vuelve a tener vida cuando hay alguien que la está mirando, la está completando, ¿no? Es como un realimentarse de esa creatividad del otro, ¿no? Y por algo nos llama la atención y no pasamos indiferente ante una obra y sí ante otra, ¿no? A Leonardo da Vinci, a Botticelli, que son
totalmente, se ve totalmente educada a caracterizarse y diferenciarse, así como nuestro Solar o Bernie o Lindbergh, ¿no es cierto? Son como, como marcas que van dejando una huella en el tiempo, que son las que permiten por ahí establecer esto, ¿no? Es decir, me encuentro con la obra y la obra revive, no solamente en la obra en sí, sino en el tiempo. Yo estaba así mirando un trabajo de Lindbergh, estar en blanco y negro, y esta luz que él maneja, la textura, la, lo que tiene que ver con los campos dentro de la composición, me despierta es un interés de otras cosas, ¿no? ¿Cómo será el mundo de los dibujos de los chicos de la maestra de pronto? ¿O cómo es la creatividad que va, lo que va a quedar de la huella que podamos dejar nosotros? ¿O que trabajemos con lo que es el significado del significante? ¿O con lo que es lo conceptual? Porque todo es el mundo donde nosotros nos manejamos y donde podemos desarrollar la creatividad con los videos que estoy publicando. Me encantaría que en este momento, Valentín, si tenés coraje, si querés leer un poema tuyo. Ella es escritora. Como esta aventura de la creatividad tiene que ver con todas las fuentes. Bueno, te voy a decir un poema que se llama Visita a la Niña del Rayo, que es, son las momias que encontraron la Niña del Rayo, y la doncella son las momias encontradas en Salto. Yo no sé qué vi, pero la niña me devolvía un no lugar para ella, un no lugar para mí. Un sinsentido de indiscreción. Desde los párpados cerrados en sus cuencas vacías, ella descansaba más. Por su carne reseca como tasajo, viajaba la eternidad en ese continente. Nosotros, un cortejo alborotado, nulos en descifrar ese saqueo de la mortalidad nuestra. Yo no sé qué vi ante su ajuar desperdigado por las vitrinas, ni ante las vasijas desperdigadas por las vitrinas. ¿Qué decían del amor? ¿Cómo la cuidaban del estadio? Privados de voz para una energía, ¿éramos testigos? Yo no sé. ¿Hubiera querido hallarla en la nieve o nunca hallarla? Yo no sé. El hallazgo no desandaba misterios. Anclados en el lado opuesto del río, el cristal nos devolvía la moneda. Ida ya la niña, pasábamos y pasábamos. Impuesta en nuestra suerte mortal, yo no sé, otra vez al punto de partida. Sustraídos, yo no sé, a la propia finitud. Bueno, la cultura tiene esto, como que rescatar todo lo que tiene que ver con, el, con esto que hace cada uno dentro de lo que es la creatividad, ¿no? La creatividad también es unir las palabras, ¿cómo se habla? Lo que se hace, el arco, el frotar, esto tiene que ser de alguna manera extraordinaria. Otra vez ya nos vamos a usar, pues, como para escucharlo, porque una cosa es escucharlo arriba de un escenario sobre mí, otra cosa es a cada lado, estar todo cerca y escucharlo. Un poema que tal vez lo podemos leer en un libro, pero es diferente si lo lee la persona que lo escribió. Un cuadro, como el arte del mundo, estamos en la muestra del arte del mundo de Almeida, un cuadro que es real de un artista que es real, estaba acá parado en la realidad. Entonces, la idea es, nosotros estamos todos juntos rodeados por una energía de personas que están y que construyen su identidad desde lo que hacen de forma permanente. Y eso, que yo le decía y había escrito la otra vez, que lo vinculó a lo real, es porque nosotros vemos en la página web, vemos todas las obras. Y acá estamos sentados, muchos, pocos, no importa, estamos acá rodeados, disfrutando de un momento en el cual estamos compartiendo la obra con las artistas.
artistas, los artistas y los amigos y las amigas. Esto tiene que ver con la posible capacidad que tenemos como seres humanos de poder hacer una, en un momento transformarlo y construir otras cosas nuevas, ¿no? Hoy es justamente, es el año nuevo. Sería como nuestra, o sea, esta reunión sería como nuestra propia aventura de la vida. Es nuestra aventura. Este instante. Porque cada uno de nosotros es una aventura. Cada uno de nosotros corre el riesgo, pero cada uno de nosotros se juega por lo que está haciendo. Porque la otra vez hablamos con los artistas, ¿cuál es tu aventura de la creatividad? Vos que no estabas. Las leyendas. Sí, lo que pasa es que estoy yo en la constante búsqueda de expresión. Entonces empecé a pensar, si yo realmente nací acá, con mi padre que nació en Calabria, yo acá en América, mi tío que se cayó muy de chica, me quedó todo acá, entonces estaba todo como encerrado en mí, a través de los relatos, los comentarios de mi tía, y todos los aborígenes, entonces me hice esta fantasía, quedó encerrado y por el paso del tiempo, cuando yo me recibí como profesora de pintura, yo empecé a buscar. Y a través de esta búsqueda empecé ya a preguntar a ver si había lugares donde pintar, porque en mi casa no hay espacio, entonces a través de la parentela, conocimiento, había un taller que se llama Casa de Cultura Americana. Comentarios con este profesor que me preguntaba, ¿qué es lo que quiero hacer? Y yo le comenté todas mis preocupaciones. Muchas veces me preguntaron, y dije, bueno, vamos a empezar a hacer la primera experiencia con dos mujeres, que eran entre América, Brasil y América. Y me salió como estas dos mujeres que están como limpiándose, mirándose, como en las películas. Después empecé a hacer más cuadros, las primeras fueron las joyas del dedo. Y quedó como si fuera un sello. Y ahí profesor dijo, bueno, la técnica utilizada para desarrollarla ahora, claro. Porque veo que tiene relieve. Claro, claro. Y ahí empecé a construir los colores. ¿De acuerdo? No es óleo ni es acrílico, lo construí vos. Yo. Ajá. Esa es mi forma de expresar. Y mira, veo que sale como relieve. Tipo lo pongas es como un, si fuese un mural, ¿no es cierto? Con sí. Grafiadas o algo sí. Así. Sí. Sí, a mí me gustó mucho. Yo creo que al fondo y la figura, lo que me interesa la figura no me indica, voy investigando. Sí. Y a través de internet fui mirando la fitness, que es muy importante. Las técnicas, claro que sí. Claro, porque en realidad el artista es un buen investigador. Porque no es que uno hace la obra de usted. Sopro ya va a ser una obra, sino que hay una gran investigación atrás o una gran búsqueda de buscar éxito con lo que hacemos, porque a veces no tenemos mucho éxito con lo que hacemos. Bueno, no, de forma permanente, buscar, hasta encontrar. Sí, hasta el premio, sí, el premio, sí, 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 Gracias.
Esto de la inspiración me encantó. ¿Y entonces qué más? No, no, es la constante de todo artista, pienso. Es la recreación, el renacimiento de uno. ¿Tiene que ver con la inteligencia emocional? Digo, ustedes que son todos artistas, ¿cómo lo viven? Es una inteligencia emocional, porque aparte digo, de la inteligencia racional tiene que ver con la inteligencia emocional. Sí, pero la racionalidad entra, pienso, perdón, de cuando uno ya, cuando ya nació, y uno tiene que empezar a equilibrar, encontrar todo que esté armonioso, ahí recién empieza la racionalidad. Entonces, es una emoción permanente. Pero con cierto orden, supongo, porque sí, ya sería un caos. Sí, evidentemente. Bueno, por esa razón, como ella dijo, busco una técnica. Ella pensó en una técnica que tiene un relieve, que hace el soporte, es decir, sí. No se puede tener un brillante sin un engarce, porque no es nada. ¿Sí? El engarce, tanto para los contenidos que hablamos de cualquier cosa, tiene que estar el engarce, porque si el engarce no está, no pasa nada. Cada uno lo muestra perfectamente bien en la obra que hace, porque en esta obra que se asemeja un poco a la casa, el gótico, está construyendo una nueva idea de lo que es la arquitectura en sí, donde él establece un nuevo mundo con cosas que no están más. No son cosas como si, por ejemplo, dijéramos, bueno, Marcel Duchamp tomó y transformó. Él toma, mucho antes que Marcel Duchamp, y hace transformaciones. Yo estaba mirando acá un edificio que tiene parte de otro edificio que ya lo tiraron abajo, y construye, construye una parte con eso que tiene una historia. Entonces lo transforma, su aventura de su creatividad está transformada en otra cosa. Como que lo resignifica, ¿no? Lo resignifica. Y es la casa de abuelas, sobre todo, ahí pasa eso. Y una palabra que me trae cuando hablaste de instante y se me mezcla un poquito con lo de Patricia, cuando uno crea, está en un no tiempo. Y uno entra en un estado donde el tiempo real no está, estamos nosotros con nosotros mismos. Y en ese momento no nos fijamos si está equilibrado o no está equilibrado. Y después viene ese manejo racional, pero ese no tiempo es fabuloso, porque uno ahí saca todo lo que uno tiene. Y es un no tiempo, porque la realidad surge ahí. Es la sublimación, es el momento de la pasión. Pero es emocional, es emocional. Completamente sensorial, emocional. Es la capacidad que por ahí tienen de poder transmitirlo, porque es una cosa humana sentir, pero sin embargo el artista tiene esta capacidad de poder transmutarlo, no sé cómo decirlo. Sí, y no solamente eso, por ejemplo, hay artistas, como en el caso de Julia Borjas, que hemos estado juntas en varias muestras, y toda la gente, todo el público, que ve alguna de sus obras se acerca a tocarla. Es una cosa impresionante. Parece que la obra la llama y toca. Me pasó a mí cuando la conocí, que estaban haciendo en el museo, ahí cerca de Múnich, ¿cómo se llama ese museo? Toqué un poco, me llamó tanto la atención y bueno, después me contó de que cómo trabaja la piedra, que le pide permiso, bueno, eso lo habla ella. Pero una belleza. Si quiere, si quiere, si no, no. Además de lo temporal, de lo que hablabas un rato, lo temporal, que tiene muchas obras desde mi punto de vista, es que cada obra que uno va a ver está la carga emocional de uno. Sí. Eso es lo temporal de todo. Sí, claro, porque yo, claro, es verdad. Lo que yo estaba pensando mientras hablábamos todos es que el ser humano, sin haber hecho una escuela, ni tener la menor idea del material, ni de la estructura, ni nada, podemos decir que el arte es inherente, como la fe, como el amor. Porque las cavernas, donde están las cuevas, están pintadas o están esculpidas, la Venus o cuernos, con ciervos, con bisontes, están estructurados de tal forma, tan estudiado el aspecto morfológico,
como no sé, si se hubieran ido a Bellas Artes, no sé a dónde, y sin embargo no, el ser humano está preparado para naturalmente para construir esta idea de lo que es la expresión artística, que es inherente a nosotros. Y el deseo también, por eso el deseo de lo de Borges, que decía, por ahí la superficie está, está trabajada de una forma. ¿Cómo trabajar la superficie, Borges, de la arte cultural? Bueno, una vez, la piedra, yo digo, le saco la cascarita, pongo adentro de ella, de la piedra, es decir, es más observación que trabajo con la piedra, no la traigo del corralón, la giro, siempre respetando la estructura externa, ¿verdad? Después le saco la cascarita porque vienen con muchas adherencias. Y una vez que le quito la, me encuentro con la parte, con el alabastro, que es donde yo trabajo, ¿no es cierto? Si tiene beta, sigo la beta, la respeto por donde van las líneas. Y a partir de ahí aparece la imagen. Pero antes de ella, como ya le comentaba, le pido disculpas, ¿no? Le digo, yo te voy a lastimar, pero para que te veas más bonita. ¿Okay? Empiezo con el cincel, luego sigo con los serruchitos, después cuando tiene su forma, que ya creo que está, entre comillas, terminada, lija el agua de distintos granos y eso le va dando la suavidad que ya la tiene. Simplemente yo lo que hago es descubrirla, quitarle los poritos. Aparte es alabastro, ¿no? Esa alabastro es una piedra blanda, pero es una piedra de fin. Sí, muy frágil. Si tú la golpeas mucho, se abre. Por eso ahí tiene como el punto justo de la herramienta, ¿no? Que es el otro tema de nuestra vida, de la aventura de la creatividad, es existe un martillazo al más. Encontrar la herramienta del justo punto medio de lo que hablaba Aristóteles, ¿no? Justo en medio de los extremos. Puede ser virtuosismo de arte. Digo, para terminar con esto, con lo que dice. Hay una frase de la filosofía Zen, a raíz de esto, que dice: combina la técnica y siéntate a esperar la inspiración. O sea, que tenés que. La creatividad viene después de que uno consigue dominar. Yo enseñé una piedra para expresarme y después vino el material y me ayuda. No puede ser por los elementos que se me alrededor. Ese material que te va dando esa posibilidad de expresión. Pero lo que tú decías de que leíste ese poema, también la Biblia, las palabras te inspiran, porque yo estaba leyendo un texto de la Biblia de Isaías y de Jeremías donde dice que desde la panza de nuestra madre Dios ya conoce nuestro nombre y nos llama por nuestro nombre. Lo escuché y me vine a casa con un cartón, pinté esa pinturita que tengo ahí. Es decir, que también la palabra te inspira a veces, ¿te acuerdas cómo te conmueve? Te vas y bueno, yo quiero desarrollar este texto, me parece maravilloso, ¿no? Que en la panza de mamá, ya Dios, no importa que Dios te conocía y te llamé. Entonces, bueno, también la palabra tiene que ver en la creatividad, porque eso es lo que te conmueve en un momento determinado y vas y dices, bueno, esto lo tengo que intentar expresar de alguna manera a través del color o a través de un pedazo de piedra. Asocia sentimientos, asocia momentos, tiempos. Pasa con un libro, uno puede volver a leer un libro y encuentra otras cosas de uno y otras cosas del libro y decir, pues si yo esto lo leí, ¿cómo que esto no lo leí antes? O en los poemas aparecen, ¿no? O en la música. ¿También? Sí, muchas veces me pasa, pero a veces yo escribo otra cosa y yo te pregunto, ¿qué es justo? Porque uno no se da cuenta que a veces hace algunas cosas que son como inconscientes también. Creo que tiene que ver con la creatividad también. Sí, con el dejarte llevar, el que fluya y que fluya lo que viene de adentro, ¿no? Como decía Fabián, estás en el estado, después volviste, lo viste en vos. No. Es único, porque pintó con el cuerpo. No. Hicieron una performance que ya van a conocer. Qué lindo.
ya no me alcanzaban los pinceles. Yeah.
de admirar estas cosas que son el origen del hombre y los somos nosotros. Entonces, esta observación desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista estético, nunca va a pasar de moda. Y siempre va a ser nuestra identidad. Entonces, los elementos para estéticos que construyen lo que es la idea del arte son estas pequeñas cosas que vemos acá y que son todos objetos que se encuentran, que son parte de la naturaleza, que las hizo otro artista, un gran artista, ¿no es cierto? Para el cual, bueno, es admirable, porque esto que tiene, esto que tiene la helicoidal esta que sube, que asciende, que adentro se la partió por la mitad, tiene un eje que la construye como forma. Como la caparazón ese que está desde ese, eso es un techo de un gran espacio. Sí, sí, sí. ¿Cómo no sabemos? ¿Qué aparece? ¿Qué aparece? ¿Qué la matemática, ahí tiene la serie de Fibonacci. Acá tiene la serie de Fibonacci, exactamente. Bueno, con esto concluimos esta parte que yo quería comentarles. Y ahora me gustaría que ustedes concluyan la aventura de la creatividad, Patricia, dando los avances. Con tu observación, pero sobre qué, sobre lo que vimos de la muestra. Sí, sobre la emanación que te produce la emanación de una obra. De una obra, bueno, yo en realidad muy peleado, porque realmente son hermosas, todas son hermosas. Felicité aquí al artista por estas piedras talladas, una maravilla. Pero bueno, de quién no está, que fue lo primero que vimos con Viviana, que me gustó mucho. No ves que vos elegiste lo mismo. No, elegiste. Hemos sido originales. Gerardo Valenzuela Guzmán, Libertad, no es casual que me guste también ese nombre, hermoso, es realmente fascinante. Esa jaula, una jaulita está allá, con una rosa encerrada. Ah, sí. A mí, suavidad, sensualidad, una lucha de la síntesis, o sea, esoterismo, liviandad en ese fondo, eso es eso. Etéreo, muy bien. ¿Lo definiste? No, conjunto con la artista. Solo es posible. A mí me atrajo esta, pero me atrajo por el color pálido, ¿no? Como que recorrí todo, pero fue por mí, ¿no? Entonces, era la sensación de energía, de movimiento, el tema del clima cálido, alegría, la sensación de espiral, de un sinfín, ¿no? Que tienes por la espiral, la sensación de vida, de una vida. Ahora y después, ¿cómo no? Sí. La fui del otro lado, que está la tuya, Juan. Y la miré y es una mujer, y lo primero que sentí que dialogaba, porque los ojos sentía que me estaban mirando. Entonces lo primero que sentí fue un diálogo, un ida y vuelta, una mirada, una complicidad, porque me miraba muy profunda, una cierta compañía, mucho de feminismo, ¿no? Muy fuerte marcada, impronta femenina en ella. Y alegría, con esa flor roja y esa ropa roja, mucha alegría. María Pilar es una niña que no está más, pero que le hice este homenaje con su alegría y su creatividad, para decirlo más, de que tenía, una gran bailarina. Valeria. Pero
amorosamente. Lo amorosamente. Después me acerco. Me acerco y le dice, la maternidad. Pero con todo en general hay algo.
dos. ¿Angélica? Bueno, a mí porque me impactó bastante fue la obra que ven de Muti de esa gente que está allá. La primera de todas que está diciendo, ¿no? Sí. Y me gustó, me dio una alegría, ¿verdad? Como hablaba muchas cosas y incluso emociones, y la primera es ahora que la mesa que la hizo es una especie de flash de espontaneidad, de color, de vida, de en un paisaje inventado. Y tengo testigos. Muy bien, además llega así, así que basta que se diga, está. No es así, papá. Así que eso sí, después las otras horas se ponen interesantes. Sí, Julia. Rapidito. Tu obra, a mí, es como que atrapases el sol y lo mandaste a la tierra, sí. Y estalló la vida. Sí. Porque los verdes, los verdes, el sol bajó a la tierra. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y después esto, para mí, esto es libertad, esto es el vuelo. Estamos entre el cielo y la tierra, no importa el que dirá, no sé, todo lo parece. La presión, la presión, es algo que me voy, estoy acá, me voy. Eso es lo que dice este 16 años el hijo este. Sí, por eso no me quedé. Yo búsqueda como sujetos, como hombres representantes de nosotros mismos. Siempre estamos buscando y siempre estamos construyendo. Y concluyo diciendo que los lenguajes diferentes, alfabeticidades, como se encuentran acá, visuales, hoy juntos construyen la identidad de arte del mundo que propone una actividad desde lo virtual a lo real. Un beso para todos los que nos están viendo.